Las empresas Intel, Aristec y Consultoría Data realizaron un Master Office denominado Soluciones de Hiperconvergencia para Pequeñas y Medianas Empresas en las instalaciones del restaurante Bajo y Vaca, donde reunieron a sus clientes para dar a conocer sus soluciones y cómo éstas pueden ayudar a sus áreas tecnológicas con grandes beneficios con la tecnología Intel. A continuación, un breve resumen del evento por nuestro portal TV. Bueno, mi nombre es Angelina Cortina, yo estoy actualmente encargada de la marca Intel. Justamente hoy el objetivo es que ustedes puedan tener una buena velada y acompañando aquí con nuestro partner de negocios que es Consultoría Data. Primero les vamos a dar una introducción de la empresa y luego vamos a hablar acerca de la marca y de la solución que tenemos actualmente para ustedes para poder modernizar su centro de datos y poder resolver diferentes problemáticas que puedan encontrar hoy en día en su data center. Entonces, y justamente el día de hoy le voy a comentar un poco de esta solución, de esta alianza, cómo los puede ayudar a ustedes a poder llegar al camino de la transformación digital. Una consulta antes, ¿me escuchan atrás? ¿Sí? ¿Te escucho bien? Ya, perfecto. En esta presentación no quiero extenderla mucho, quisiera que sea un poco más dinámica, porque tenemos alguna... Le voy a contar un poco que algo que ya de repente hayan escuchado, ¿no? Que cada vez se menciona más. La hiperconvergencia, ¿no? ¿Alguien no conoce ese término, no lo ha escuchado antes, por ahí? Entonces todos, casi todos han escuchado, ¿verdad? O quizá todos hayan escuchado lo que es la hiperconvergencia. Yo les digo una cosa, básicamente hiperconvergencia se le llama la consolidación en un equipo, tanto del cómputo, del almacenamiento y las redes, ¿no? Para que ustedes puedan llevar en un data center, digamos, a un nivel de abstracción de hardware. ¿Qué es eso? Se preguntarán, ¿no? Una abstracción de hardware. Significa que básicamente dejen de depender de algún vendor específico de un hardware para que ustedes puedan tener un data center como lo exige, digamos, la tecnología actual. ¿Y qué es lo que exige la tecnología actual? Pues la agilidad, ¿no? Para las aplicaciones, los servicios que nosotros consumimos el día a día, digamos que ya es parte de nosotros, ¿verdad? Ya digamos que incluso... seleccionamos algunos productos por el simple hecho de que se nos hace más fácil manejarlos. Doy un caso muy simple. Al menos yo particularmente escojo el banco que me permite a mí hacer las transacciones de manera más sencilla. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. No sé si ustedes escogen el banco de repente no tanto por la tasa, sino por el hecho de que a ustedes les ahorra mucho tiempo en ir allá a pagar sus, de repente hacer una transacción. No sé si ustedes también están de acuerdo con eso. ¿O les pasa eso a ustedes? Entonces, todo eso, hay una capa subyacente a todo lo que nosotros vemos y consumimos. Y justamente es estas las soluciones las que te permiten tener un data center de esa manera, ágil, y que puedas diferenciarte de las competencias, ¿no? Porque nosotros tenemos competencias. Entonces, como empresa, nosotros tenemos que ser, digamos, la mayor forma de mejores tiempos de respuesta ante la demanda que ahora, digamos, estamos teniendo, ¿no?, en este mundo actual. Entonces, hay una palabra que viene con todo el tema de la tecnología, que es un término que también probablemente hayan escuchado la gran mayoría, es transformación digital, ¿verdad? ¿Qué cosa es transformación digital? ¿Qué puede entender uno como transformación digital? ¿Quién me da una respuesta? Un concepto, algo que se les ocurra por transformación digital, que es algo que siempre se para diciendo cada vez más, ¿no? Cada vez más se está tocando el término. La verdad es que no hay un concepto específico de ello, sino es una idea, ¿no? Mejora procesos. Exacto, es uno de los objetivos de la transformación digital. ¿Por qué? Se los pongo de esta manera. ¿Por qué una empresa tendría que invertir en tecnología para lograr la transformación digital? Solamente para que digan que tienen... ¿Y su empresa está en camino de la transformación digital para eso? ¿Por ese nombre? ¿O por qué creen ustedes? Pues para hacerte diferenciarte de tu competencia, para generar nuevas oportunidades de negocio usando la tecnología. Eso es transformación digital, ¿no? Que yo pueda adecuar una empresa y yo pueda tener nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de ingresos, de ganancias, de mejorar procesos, como bien lo dijiste, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te podría ayudar a la transformación digital? Hay un caso muy simple.
la interacción, ¿no? ¿La interacción con quién? Con sus clientes, con los consumidores. A ustedes, ahora como clientes, no tanto ya como empresa, sino como clientes, ¿no se sienten más satisfechos cuando tienen, digamos, un producto que pueda darle a ustedes la facilidad, ¿no? De poder hacer, digamos, un reclamo o poder tener más cercanía con ello? ¿No les hace mucho más sentido eso? Entonces, la transformación digital conlleva todo esto. Es un cambio de la empresa, es un cambio de, digamos, el uso de la tecnología para lograr eso. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿en qué ayudaría Intel con este proceso? Pues básicamente, imagínense esto, toda esa tecnología subyacente necesita tener una plataforma que la soporte. ¿O ustedes creen que esa tecnología, esos cambios, por ejemplo, ahora que se habla de mucho de cloud, se puede ejecutar en cualquier tipo de equipos? Por ejemplo, si yo agarro un servidor, esos grandes, rackeables, ¿no? Y lo puedo instalar, de repente, no sé, un hipervisor, un virtualizador, ¿bastaría con eso para poder tener una, digamos, entrega dinámica de recursos? ¿O necesitaríamos tener algo más? Por ejemplo, ahora, la integración con la nube. No sé si alguien ha tenido algún proyecto de nube aquí. Si alguien tiene algunos servicios ya consumiéndose en nube. ¿Quién me da un ejemplo de algún servicio que tengan en nube ustedes actualmente consumiendo? Esto es sencillo. Es el ejemplo mucho más sencillo. Angelina, ¿crees que le puedas dar a los participantes? Ahí está, mira. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, más clásico, ¿no? O sea, casi todas las empresas están migrando, ¿no? Su exchange hacia la nube. Ah, sí. Espera. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Otro, que se les ocurra. ¿Cómo? ¿Escritorios virtuales, dices? No, repositorios. Repositorios, correcto. Para respaldo, ¿verdad? Para llevar sus datos hacia la nube. ¿Por qué quisiera yo llevarme datos hacia la nube? Reducción de costos, cintas, tapes. Disponibilidad. Correcto. Disponibilidad. La plataforma de VMware para que pueda integrarse con su data center de manera nativa. Tienen los mismos productos en la nube y en el data center. ¿Qué creen que suceda cuando ustedes quieran llevar la carga hacia la nube? Pues va a ser de una manera transparente. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es hiperconvergencia? La consolidación de los recursos, ¿verdad? Que les comenté. Entonces, estos equipos ya vienen implementados con toda la suite de productos de VMware para que conversen justamente con las nubes. Ustedes puedan hacer integraciones. ¿Y para qué quiero integrarme con la nube? Pues básicamente para tener la agilidad. ¿Y qué más? ¿Qué más creen que le pueda dar la nube a ustedes? Sí. Por el costo, porque pago solo por lo que consumo, por renta, almacenamiento. De hecho, sí, pero hay que tener muy, muy claro esto, porque siempre dicen, sí, es menos caro, más barato, voy a reducir costos, pero eso depende. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que migró a la nube y después tuvo que bajar sus servicios hacia su data center. ¿Correcto? Porque hay costos ocultos que uno no los mapea. ¿Ok? El uso de la nube tiene que tomarse con mucho cuidado. Es para temas específicos, quizá. ¿No? Por ejemplo, si es que ustedes, como, digamos, encargados del área de TI, deben brindarle las alternativas a los gerentes para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Les pongo un caso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, somos una empresa de retail? Y tenemos la campaña navideña en el diciembre, más carga laboral, más carga de trabajo, más equipamiento para nosotros, que podamos levantar nuevas aplicaciones y servicios, porque van a consumir más nuestros clientes. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Comprar nueva infraestructura para que lo usen durante el mes de campaña que les toca a ustedes pasar por diciembre, o les conviene quizá en un mes montar algunos servicios hacia la nube y después de terminar el mes puedan devolverlas. ¿Qué les convendría a ustedes, no? Entonces, en esos casos puntuales es donde podrían ustedes trabajar con la nube. La ventaja de la nube es que es elástica. Yo puedo elegir cuánto puedo consumir, pero mucho cuidado. Si ustedes quieren, digamos, migrar todas las cargas hacia la nube, deberían analizar también los costos que hay ocultos ahí, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a ustedes es, tengan una plataforma preparada para que pueda hacer esa integración, porque en algún momento la van a necesitar para llevar respaldos hacia la nube, que es lo que más se está viendo ahora, ¿no? Llevar los backups, ¿no? Los datos hacia la nube, que es algo que no es tan costoso y que es más sencillo de implementar.
ustedes deben manejar una plataforma así, que se maneje de una manera, digamos, sencilla de administrarse, de integrarse. Entonces, lo que ofrece básicamente Intel con VMware es una consolidación de esos recursos en un solo equipo. ¿Cuál es el primero? Lo que te permite esto, ¿qué te permite a ti tener esta simplicidad? O mejor dicho, esta unificación. Pues lo primero que es simple, lo administras todo a través de una sola consola, ¿verdad? De un solo punto de administración puedo tener las redes, puedo gestionar las redes, el almacenamiento y el cómputo. Otra cosa que podría tener yo son los costos totales de propiedad más bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir cuánto quiero crecer poco a poco, puedo llevar mi crecimiento de manera, digamos, de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó cuando quieren hacer un upgrade de storage, que le pidieron comprar, no sé, 3 o 4 bandejas de repente, ¿no? No, necesitamos comprar esta cantidad de discos porque tenemos la proyección de crecer de esta manera. En este caso es diferente, porque yo puedo tener la forma de crecer tanto horizontal como vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ponerle discos a los servidores para que crezcan en almacenamiento, ¿ok? El tercer punto es la evolución y crecimiento sin riesgos. Yo voy a elegir la manera, como les comenté hace rato, ¿no?, de crecer en mi data center y de manera sostenida. Escalabilidad de futuro y, por último, la flexibilidad de mi implementación. Esto de aquí, por ejemplo, es conectar un equipo. Si se, por ejemplo, si ustedes quieren agregar más cargas de trabajo adicionales, lo único que tendrían que hacer es conectar el equipo, prenderlo, conectarlo hacia sus redes y estaría funcionando inmediatamente. La integración es casi nativa. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el hardware. Todo se administra a través del software. Toda esa solución. El almacenamiento, las redes y el cómputo administrados de un solo punto a través de una infraestructura hiperconvergente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito tener silos de administración. No sé si ustedes se han puesto a pensar que la gente de TI más pasa el tiempo resolviendo problemas que dando ideas para mejorar el negocio. ¿Les pasa a ustedes eso o no? Ustedes no trabajan como, digamos, una especie de bomberos apagando incendios, ¿no?, en un data center cuando se suscitan los problemas, cuando en realidad la labor de ustedes debería ser, digamos, dar ideas para mejorar el negocio. No tanto para, digamos, resolver problemas del día a día. Ustedes deberían hacer otro tipo de trabajo. Entonces, digamos que si nosotros tenemos una infraestructura con silos, con administradores especializados por cada una de esas ramas, va a ser muy complicado que yo me dedique justamente a brindarlo a otra cosa, ¿no?, el valor agregado que tenemos que darle nosotros a la empresa. Entonces, VMware, Basintel, te ofrecen que una sola persona pueda gestionar toda la infraestructura, o un equipo pueda gestionar una infraestructura que se pueda manejar a través de un solo punto de gestión, ¿ok? Y el tercer punto es la evolución y crecimiento sin riesgos. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, pueden escoger el almacenamiento basado en solo en flash o en híbrido con discos rotacionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice cuál sería la diferencia en manejar una solución con discos flash con discos híbridos? Discos directos, miren, es como acceder como caché en la RAM. Y por otro lado, lo pueden utilizar como discos RAM per se. ¿Cuál es la ventaja de tener estos discos como caché? Pues simple, puedes tener mayor accesibilidad y más rapidez de IOPS en su data center. Si ustedes requieren, digamos, una base de datos Oracle con alto rendimiento, esta es una buena elección para ustedes, ¿ok? Las capacidades son diferentes. ¿Cuántas son las capacidades de memoria RAM, más o menos, que ustedes manejan en su data center? ¿De cuánto? Por cada slot. ¿Cuánto más o menos? 6.4 puede ser. ¿Qué más? 3.2. ¿Verdad? ¿Cuánto creen que maneje este? Por cada unidad, ¿ah? Por cada unidad de, digamos, de memoria. 512. Por cada unidad. Ustedes tendrían que llenar con muchos slots de discos DIM, ¿no?, de la memoria RAM, para llegar a esa capacidad. En esto es uno solo. Entonces, estos equipos, estos nodos, soportan esta cantidad, esta memoria, para que pueda utilizarse, que con un solo componente lo puedas usar. Y las tarjetas de red. ¿De cuánto es su red actualmente en su data center? 10. ¿10? 10 GB, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien tiene de 25?
ni como AppLinks. ¿Quién maneja 25 en red? O sea, máximo es 10, ¿verdad? Entonces, miren, ¿eh? Este ofrece hasta 100 gigabits por segundo en el equipo, en un dual port, ¿no? En una tarjeta de dos puertos. 100G. Entonces, como que, digamos, estamos muy holgados, si ustedes quieren ver hacia futuro, ¿verdad? Hacia futuro, en crecimiento de data center, estos equipos le va a soportar esa carga. Porque están viendo, digamos, una tecnología que ustedes aún no se implementan acá. Y lo puedes conseguir aquí con los equipos Intel.